Ahora, otra forma de reducir los consumos de energía es a través de incrementando la temperatura de la alimentación, del agua que tú alimentas. Y dice, usar agua caliente es beneficioso. Y por ejemplo, usar los intakes de una planta termoeléctrica, del circuito de enfriamiento, es decir, tiene una planta termoeléctrica. Uno usa agua para enfriar el circuito. Recuerden que uno genera vapor con su energía, pero ese vapor se tiene que condensar. Al condensar, uno ocupa normalmente circuito abierto de agua de mar. Esa agua caliente puede llegar a las tortuguitas y afecta. O sea, en realidad calienta el agua, disminuye el oxígeno baja el plancton, menos pescado y menos, afecta a las tortuguitas. Pero por el lado nuestro, que igual es importante acá, con la temperatura, tanto frío o caliente, acá tenemos el consumo de energía, porque la potencia eléctrica es constante, pero cuando tú calientas, produce más permeado. Entonces, como produzco más permeado el consumo de energía por metro cúbico producido, en la medida que tú aumentas la temperatura, baja el consumo. Sea, yo consumo constantemente una potencia eléctrica, pero como es permeado, saco más. Entonces, fíjense que 40 bajo 2,5. Ahora, esto no es tan práctico porque tú no puedes calentar tanto porque empiezas a tener problemas mecánicos con la membrana misma, se te empieza como a colapsar internamente. Las plaquitas ya funcionan, son plásticas, entonces son, digamos, el límite, no el límite de fluencia, sino la resistencia mecánica. Estoy hablando aquí, cuando tienes el módulo de Young, por ejemplo, empieza a, con la temperatura, se hace más blando, ¿verdad? Menos resistente. Entonces, metiendo temperatura ayuda a reducir consumo de energía. De hecho, destacaste el esquema de este artículo, es súper interesante. El esquema conceptual, planta termoeléctrica. Primero, uno reduce CAPEX, no tiene la aducción, el agua viene por la planta, per se. Y esa es la tendencia. En otro video lo voy a mostrar, el caso de una planta que está en Arabia Saudita, en los Emiratos Árabes, que justamente aplican este concepto, pero una cosa así, degeneradamente grande, así creo que produce 60 millones de litros al día. Es gigante, ¿no? Pero lo importante acá, te ven, tiene la planta termoeléctrica, mete energía, saca el agua con su distinta etapa, un agua relativamente ya tratada, pasa por el sistema de enfriamiento para condensar el agua de caldera que vuelve a la planta termoeléctrica. Esa agua normalmente se bota, pero yo puedo pescar una fracción de esta agua, pasarla por mi planta osmosis, por un filtro de tratamiento, no tan cototos como esto, no tan avanzado como esto, para la planta osmosis un poco más caliente, recupero. Saco mi permeado y mi rechazo se vuelve a rechazar acá, pero menos caliente. Bueno, la verdad no sé qué tan más caliente, pero un par de graditos ocupo porque esto es mucho flujo. Entonces eso ayuda a reducir bastante el consumo de energía. Así que acá está el resumen. La etapa no se lo voy a leer, bueno, ya lo voy a decir. Básicamente el consumo por el intake, no necesito bombear la alimentación, no tengo bomba de alimentación porque esa pega me la hace la termoeléctrica, sí o sí. Reduzco los consumos en el agua caliente, porque permea más, aumenta el coeficiente de difusión del agua con la temperatura. ¿Esto no lo entendí? Ah, spinning reverse. Energy where available. Claro, aquí puedo ocupar de otra fuente, ¿eh? No, ocupo energía, está ahí mismo la energía, pero eso no es tan verdad porque tú le generas energía a alta potencia. Depende de la potencia eléctrica que. Si tienes en alto voltaje, puedo ocupar directamente, pero. O sea. Por ejemplo, si tengo una termoeléctrica y tengo una casa al lado, la energía para mí no la ocupo directamente de la termoeléctrica, porque es de alta potencia la que genera, se pasa por unas estaciones de transmisión, entonces probablemente me llega de kilómetros el agua de la energía de la casa. ¿Okay? Pero aquí sí, si alta potencia, sí, hay una reducción de energía. No tengo que directamente conectarme a la Power Grid, no me van a cobrar porque la genero in situ internamente, el tema costo. Acá los costos del intake, acá está el CAPEX, el intake, que es para los pozos, la tubería, todo eso, me lo evito. No necesito screening, los screenings para sacar las algas, filtro arena, no necesito esa parte porque ya está. Y acá hay una reducción del consumo eléctrico, ¿verdad? Que ustedes pueden revisar más detalle. Voy a finalizar esto, voy a hacer un.